la Alianza del Interior del País en la Defensoría del Pueblo hace entrega de una queja por violación a los derechos de huelga, libertad de asociación y derechos conexos cometida por el Ministerio de Educación durante la huelga contra la Ley 406. Presentamos toda una documentación en la cual solicitamos que la Defensoría intervenga para que de esta manera se investigue todo el procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Educación y las violaciones que ha cometido en torno a los derechos que ya hemos mencionado. Pero además de esto, también estamos solicitando acciones necesarias para que se revoquen todas esas acciones administrativas ilegales que aplicó el Ministerio de Educación y se apliquen procedimientos metodológicos del Sistema Integral de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de los Abusos de Derechos Humanos, así como lo que es la eliminación o el retiro de todos los expedientes, de todas las acusaciones, de todos esos delitos que se ha acusado a los compañeros y compañeras manifestantes durante esta huelga de más de 35 días. Y sobre todo a los compañeros docentes que han sido tratados como si fueran delincuentes en algunos medios de comunicación con estos cargos que se les ha agregado, como los compañeros Domingo Montezuma y Evangelito Miranda, así como activistas ecológicos como Damaris Sánchez y más de 25 manifestantes más en todo el país. Consideramos que después del Noriegato, en la primera administración, el Ministerio Público está satanizando, persiguiendo y judicializando a los manifestantes. Hemos visto el caso de los hermanos de la comarca, hemos visto el caso de los docentes, hemos visto personas afectadas, niñas que tienen una vista de 15 años, menores que en la lucha fueron también aprendidos, que en muchos otros lugares. Hoy, hicieron muchos hermanos de la comarca, hizo el pueblo panameño en beneficio de una sociedad que necesita a grito salir y levantar su voz en contra de tantas cosas que vive nuestro país. No es justo que nuestro país, es el país de los recursos, esté secuestrado por la corrupción. Hoy más que nunca el movimiento de la Alianza del Interior levanta la voz, viene a la Defensoría y solicita que se haga una investigación, porque no podemos nosotros los panameños permitir que haya un proceso en contra de personas que salieron a manifestarse y que es un derecho que está en la Constitución. Por lo tanto, vamos a estar vigilantes y de no haber una respuesta por la Defensoría, vamos a tomar acciones, igual que los vamos a elevar con los abogados que tiene la Alianza, entre estos el licenciado Nilo, el licenciado Santa María y muchos otros abogados que han apoyado cuando se dio la situación de arresto a menores de edad, cuando se dio en los golpes hacia una menor, cuando se dio el caso de los docentes que fueron golpeados y más aún de aquellos docentes que fueron asesinados y que hoy más que nunca esta alianza levanta la voz en protesta en contra de las acciones que se dieron en este país y que no pueden quedar silenciadas. Vamos a estar vigilantes y sin lucha no hay gloria. Sin lucha no hay gloria.